Bueno, mi gente, Bien sean encontrado, hermano. bienvenidos a un nuevo video. Por aquí ya los mangos ya los cortamos, A ver ya cuánto, los hermano. recogimos y por ahorita el chino ya empezó a pelarlo. A ver cuánto nos salen buenos, porque como es los Sí. últimos de la temporada, aún no salen con gusanos. Sí, ahorita la verdad el mango está bien escaso ya, el mango indio. Más el mango indio porque mango clase hay bastante, pero Así que ahorita llevamos un rato con William, pero ahorita ya va a venir. ya A veré comernos ahorita. 100 mangos, vamos. Ahorita 100 vamos mangos nos con vamos a todo. comer. Sí, ahorita ojalá que salgan unos varios. Vamos a hacer Así. un reto nada más de comer mangos indios, bien sabroso. Sí. Vamos a pelar unos cuantos, a ver cuántos ¿Cuántos salen salen buenos. buenos? Y así que vamos Es que les vamos a ir grabando el proceso. Es que a... bien raro agarrar vos el. No lo puedes agarrar así con los de. Ah, no, así ve. No. Así. No, distinto. Voy a pelar, voy. Ahí está, miren, ahí están los mangos. Ya estos faltan ahorita de Ahí pelar. cuando venga William, nos vamos a presentar a William para que esté listo para el reto. Sí, ahorita anda por ahí, anda que a ver qué anda haciendo, pero ya va a venir. Vaya, miren como les estamos diciendo, ¿eh? Ahorita estamos pelando con todos estos mangos. Vamos a ver cuántos nos alcanzamos a comer. Sí. Vamos a dejar rasadito de aguacate. Sí, aunque ya van unos varios ya. Son unos poquitos los que están saliendo algo malo. Tal. Sí, hoy prendieron el chorro. Una vaca está orinando. Sí, no, aquí estamos con todos los poderes ahorita, que vamos a ver si lo alcanzamos a comer todo. Aunque yo creo que sí somos algo bueno para el limón. Más. ¿Usted le gusta, William? No Ay. le daño. No, no me des tiempo, rato. Es de A ver. tortilla como come, man. Y con chile bastante. Es que ya ve lo que usted oye. Ah, sí, no. Hizo un poquito, pues, y a mí me dio, pero como dos rodajitas me alcancé a comer porque así le echa chile. Está bien, poté. Mi cuñado. De los botecitos de chile de ese Jalisco o el macho que vende. Dos hechas de mango le aguanta, o a veces una sola le pone. A nosotros aquí nos estaban diciendo que compráramos trompechucho. ¿Cómo se llama? Trompechucho. Trompechucho, ¿eh? Ajá, dicen que ese, dicen que es criminal, dicen. Allá lo vamos a probar Vamos a ver si ahorita. compramos uno Para para hacer que. un video así, comiendo mango con chile trompechucho. Sí. Es el chile, es el criminal, el del Sí, yo he Salvador. visto en otro video, así ¡No que. pica! La cara del compa, Ah, dije, no come chile, yo. el compa pelos. Ajá. Ese sí come bastante chile. ¡Qué uy, mira, mira para churro! ¡Híjola! Híjole, va a pagar el chorro William porque ya la pila ya se le va a rebalsar. Y así que vamos a regresar cuando ya los Cuando ya mangos todos estemos estén así, lo pelados. vamos a hacer rodajitas, lo vamos a preparar bien y a ver si nos comemos toda la guacala de Sí, mango, señores. Así que no se así pierdan más que. adelante. Miren, después que terminamos de pelar todos los mangos, les venimos a echar la cáscara de las vacas para que coman, porque cuando estábamos bajando los mangos, estaban con todo comiendo los mangos. Entonces ahorita. ¡Qué rayo le da la lengua! Entonces ahorita se las venimos a echar por aquí. Ya les vamos a ir a mostrar Como él. cómo quedaron los mangos, el proceso de todos los mangos. Miren esta chivita aquí está comiendo, miren. Miren qué bonita, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar cómo quedaron Pero todos los vamos mangos. a lavar. Acá va. Miren, ve. Va, y ahorita el chino aquí va a lavar los mangos, a lavar las manos. Iba a decir. Ahorita va a lavar los mangos, los va a rodajear. Y por aquí William anda cortando los limones. Ya van a ver. Les voy a mostrar aquí cómo está este palo de cargado de limones. Miren. Miren. Que están verdes, no se logran ver bien, pero está cargado este palo. Así que por aquí andamos con todos los powers, como siempre. Ya que los mangos ya están bien lavados, se empiezan a picar, a rodajear para que vayan quedando así, miren, Y ¿ve? ya solo de dos rodajas lo puedo hacer. Para que agarren juguito. Ajá. Para como con juguito, así uno lo va agarrando y todo.
Así que miren, así va quedando, ¿ve? Vaya, miren mi gente. Vamos a poner tajín primero. Así quedó ya todo el mango, ¿ve? Ya lo partimos, ahorita el chino le está poniendo tajín. Poniendo un psicópata tajín. Y aquí William está partiendo los limones. Miren qué guapo, miren los mangos. Esto se ve riquísimo. Vamos a poner salita. Miren, ve, esto está quedando la verdad bien bueno. Yo sé que bastante la saliva les va a hacer agüita, porque a mí así se me está yendo aquí también. Y hasta que me comí uno. Está quedando bien bueno. Con ese limón, con esos limones, le ponemos más. Sí, con eso. Y mira, estos ahí tienen jugo, gente. Son limones, miren, ve. Miren cómo va quedando esto de bueno. Un zumo le he echado. Al revés. Una core zumo. Al revés, estaba queriendo. Ay, ya hecho. Me ardió el raspón que me hice. Miren, ve. Que caiga el limón, chino. Miren, miren, ve. Miren, ve. Esto está quedando riquísimo. También veo con ácido los mangos y con este poco de limón. No, hombre, esto está quedando, la verdad, está quedando bien. Es chiquito bien. Los hoyos que espalman las semillas. Sí, es de uno más sencillito, tiene que ser. Para mezclarlo. Que para ese es 4x4. Por cuatro. Ponemos un poco el otro guacal. Dejamos sí, a Cristian en el guacal. Aquí, ¿ve? ¿Ah? Le vamos a dejar a usted aquí. Ah, va. Nosotros con Willy lo tenemos que comer todo, ¿eh? Sí, porque cuando es así ni puedo comer yo por estar grabando. Sí, así que ahí échenme a mí aparte ahí. Para estar comiendo unos cuantos. Más tarde ni comer, ¿vale? Más tarde ni almuerzo vamos a poder comer. Para mezclarlo. Ya va. Sale más tajín al mío. Vaya, sí, que quede rico, ¿eh? Todo lo mejor. Pongo otro poco de limón aquí. Sí, ah. Sí, échale limón porque a mí me gusta con bastante limón. Ay. Mira, el chino ya va a caer, ya va a raspar lotín por ahí. Lotín, papá. Tu papa. Tu papa, lotín. Mira, me caché. Vaya, este lado no lo hemos echado tajín, tío, mira. El último, vaya gente, se acabó. Se acabó el tajín. Vamos a conseguir de los botes más grandes. Qué rico, miren, gente. Miren, Cristian. Miren esto, cómo está quedando. Uff, riquísimo. Riquísimo. Sabroso. Con él no vamos a poder comer después. El puro manjar del salvadoreño. Hay uno que y esto que ahorita falta otro limón, ya no. Póngale otro. Faltan bastantes platillos típicos de cuando uno está niño. Ah, hojas de jocote, hojas de jocote con limón. Al rato vamos a comer también. Ya va a venir el tiempo los papaturros también. Ah, los papaturros. Eso le estaba diciendo al chino aquel día. Que íbamos para allá abajo, que ahí donde su abuelo va, William. Sí. Ahí está un palo que sí se llena de papaturros. Y sí es rico, bien dulcitos son. ¿Papaturros? Sí. Sí. ¿Ya sabes cuáles son? Sí. Bien ricos son. Hoy sí, miren, ve. Esto quedó criminal. Delicioso. Sabroso, exquisito. Este es el del camarógrafo. Este es el del camarógrafo. Este es el una mío, cora. Miren, ve. Una cora de mango. $1 de mango. Así que vamos a ir viendo dónde nos vamos a ir a acomodar. Y vamos a regresar en el próximo video comiéndonos esta guacalada de mango con William, tal vez sí. No está, corre que te alcance. No, ahorita vamos a ver si podemos lograr la misión que llevamos, es de comernos todo el mango que está ahí. Así que no se pierdan el próximo video. El próximo video va a estar bueno, así que sigan viendo, decimos, que esto va si a estar bueno. Si se destiemplan los dientes, ¿o no? Sí. Ah. Así que nos vemos en un próximo video. Sigan viendo que va a estar bueno y saluditos, bendiciones para todos. Nos vemos hasta la próxima.